Oración del día por los esposos. 30 días de oración. Para comenzar, cada una de nosotras vamos a tener la fe y la esperanza puestas en Dios. Y de la mano del Señor, hoy toma la decisión de comprometerte con esta cadena de oración por tan solo 30 días seguidos, sin faltar ningún día. Aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la liberación de tu esposo, debes cerrar puertas abiertas al enemigo en tu vida. Así que confiésate y acude a la Santa Eucaristía una vez a la semana, si te es posible. Es importante, para comenzar, que elijas tres compañeras de oración que asuman el reto contigo y te motiven a mantenerte en la oración. Y te pido, por favor, que cada semana invites a tres amigas más, ya que alguna podrá desmayar y no perseverar con esta poderosa cadena de oración. Pero la idea es que entre todas se motiven a no desfallecer y perseverar en la oración. Envíales el video de oración de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, el número 001, que siempre tendrás en la cajita de descripción aquí abajo, para que copies, pegues y envíes a las nuevas compañeras que estás invitando a la cadena de oración. Comparte con ellas el reto y oren de común acuerdo por tu esposo y tú por los esposos de ellas. En la semana vas a contarles y a dar testimonio dos o tres veces cómo vas, y también vas a animarlas a continuar. Por favor, es importante que no cortes esta cadena y perseveres junto con tus compañeras de apoyo espiritual. Recuerda que cada semana debes invitar a tres amigas más para que se unan a la cadena de oración. Entre más fuerte sea, más poderosa se convierte nuestra oración. Para que no pierdas la secuencia de las oraciones, te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y actives la campanita de notificaciones. Y dile a tus compañeras de oración que también se suscriban y hagan lo mismo. Recuerda que todos los días te estaré repitiendo todo lo que te estoy diciendo en estos momentos. Por favor, escúchalo de principio a fin. No lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y puedas recordar lo que debes y no debes hacer. Y de igual manera, este reto de oración debemos hacerlo desde el inicio hasta el final del video de oración diaria por tu esposo. Antes de comenzar cualquier tipo de oración en guerra espiritual, es sumamente importante que tú como esposa hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambies el lenguaje familiar de maldición a bendición. Los pleitos, las griterías, las contiendas, los desacuerdos y la intolerancia deben desaparecer para siempre de tu hogar. De lo contrario, todo será un fracaso. De ahora en adelante, tú cambiarás el lenguaje de maldición al lenguaje de bendición
y declararás la victoria de Dios en el lenguaje cotidiano. Si el ambiente de pleito y contienda y amargura continúan en el hogar, de nada servirán todas las oraciones. Las cristianas que oran a Dios por una situación y declaran victoria, y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición en su lenguaje cotidiano, nunca verán contestadas sus oraciones. Es por esto que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca resuelven. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración cada día. Vamos a orar una vez al día por tu esposo, pero también te invito a que entres a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y siga las distintas oraciones que tenemos para las diferentes necesidades. Especialmente, oramos diariamente por los hijos, en la mañana y en la noche. Por eso es de suma importancia que te suscribas a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y actives la campanita de notificaciones para que así te lleguen los nuevos videos de oración que tenemos diariamente. Deja en los comentarios tus intenciones y necesidades. Recuerda que somos todos aquí una comunidad de oración, que te estamos apoyando en oración por tu necesidad. No importa la hora en que realices la oración, lo importante es que la hagas diariamente. Pero si por alguna razón no pudiste realizarla, al siguiente día hazla. Recuerda que es una cadena de oración que no podemos romper. Debemos perseverar en oración, ya que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos, por favor, hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tu esposo. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día por tu esposo aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú misma a orar por tus necesidades concretas. Cada oración estará enumerada según el día que estamos realizando. Ejemplo, 001, 002, 003 y así sucesivamente hasta llegar al 030. Si durante esta cadena de oración llega a tu mente o conoces a alguien que necesita oración por su esposo, comparte con ella esta poderosa cadena, iniciando con el video de oración 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración correspondiente. Y por favor, invítale a que se suscriba a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y explícale los pasos que debe seguir. Algo importante que debemos tener en cuenta es que no importa si no estás casada con tu esposo. Tú puedes orar por tu compañero de vida. Confiemos en la misericordia de Dios que pronto se puedan casar y recibir la bendición de Dios. Durante la cadena de oración vamos a dejar algunas tareas que podrán ser diarias. Por favor, realízalas. Van a ser sencillas, como por ejemplo, decirle una palabra de cariño a tu esposo, no contestarle mal, cosas así que irán ayudando en tu hogar. Piensa que toda esta cadena no solo beneficiará tu relación como pareja, sino que la bendición llegará a
toda tu familia. Con nuestra fe puesta en Dios y en su Santísima Madre, oremos juntos la oración diaria por los esposos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:13b. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo te fue ayer en tu primer día de bendecir y animar a tu esposo? ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil aguantarse la lengua cuando querías decir algo negativo? Espero que Dios te permita continuar adelante. Si no lo hiciste bien, no te desanimes y vuelve a empezar hoy. De seguro hay muchas actitudes que pudieras alabar de tu esposo, si realmente te concentras en verlas. Hoy trata de ver alguna forma en que tu esposo te sirve a ti y a tu familia. ¿Ayuda en la casa de alguna forma? ¿Cuida del carro y de su mantenimiento? ¿Arregla lo que se rompe? De ser así, cómprale un artículo que le ayude en sus tareas y colócale un gran moño, pero asegúrate de que esto no se convierta en parte de su lista de cosas por hacer. Hazlo con gusto. Quizás tu esposo no es muy cooperador en la casa. ¿Hace diligencias y resuelve cosas para la familia? ¿Es cortés contigo? ¿Te cuida de alguna forma cuando te enfermas? ¿Te ayuda a tomar decisiones? ¿Se preocupa por ti? Dale palabras hermosas por su deseo de ayudar a otros. Déjale ver que ves esto como una gran fortaleza en él. Amado Señor Jesús, te suplicamos que a través de esta cadena de oración de 30 días, por el esposo, seamos cada una de nosotras transformadas. Señor, te suplico que transformes mi corazón para que pueda sentir la bendición que me has regalado en el hogar a través de mi esposo. Bendito Señor, sé que nuestro hogar no es perfecto. Y sé que estamos pasando por muchas dificultades, bendito Señor. Pero yo creo que si tú transformas mi vida, podré en tu nombre transformar la vida de mi esposo. Lo creo en fe y sé, Señor, en victoria, que mi esposo, mi hogar, mi casa, mi familia será transformada por ti, bendito Señor. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús y por la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amada mujer de Dios, te invito para que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones y escribas aquí abajo en los comentarios tus necesidades. Recuerda que estamos orando por ti. Comparte esta poderosa cadena de oración por el esposo con todos tus contactos. Recuerda que puedes salvar un hogar, un matrimonio. Y recuerda, Dios te ama.